mucho gusto que queremos compartir una breve presentación del proyecto Redes e Inclusión Digital. La investigación se realizó en el ámbito de la formación inicial docente de Uruguay y Chile. Se trata de un proyecto seleccionado en el marco del Fondo Sectorial de Educación 2018, con financiación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de la Fundación Ceibal. El proyecto está finalizado. Se implementó desde mayo del 2019 hasta octubre del 2021. Estuvo liderado desde la Universidad Orto Uruguay y contó con la participación de la consultora Ars Chile. En la diapo pueden ver el equipo base de investigadores involucrados. Nuestro objetivo general estuvo centrado en identificar y caracterizar a las instituciones educativas que recurren a la inclusión digital como medio para conformar comunidades, desarrollar innovaciones y fortalecer el aprendizaje profundo. Estos son los conceptos clave del estudio. En los artículos e informes que están disponibles en la web, pueden ampliar la perspectiva conceptual y los autores de referencia. Además del objetivo general, formulamos tres objetivos específicos. El primero, buscando identificar y caracterizar al conjunto de centros de formación docente de Uruguay y Chile. En el estudio estuvieron involucradas 21 universidades que integran, universidades de Chile, que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, organismo colegiado con personería jurídica de derecho público, que engloba a las universidades estatales chilenas y las reconocidas por el Estado como de interés público. Y en el caso de Uruguay, participaron del estudio los 32 centros públicos que integran el Consejo de Formación en Educación. Los objetivos específicos 2 y 3 tuvieron que ver con el 2, con la selección de 3 casos en cada país en función del nivel alto, medio y bajo de incorporación de tecnologías digitales para las prácticas pedagógicas. Y el tercero, con la caracterización de los diferentes tipos de interacciones que se producen en cada caso. El proyecto estuvo organizado en 3 fases de trabajo, a partir de un diseño metodológico mixto de tipo secuencial, exploratorio, cuantitativo, cualitativo. En la primera fase se entrevistó a un grupo de expertos y se revisaron antecedentes para el diseño de un cuestionario que se aplicó en línea a directivos de todos los centros. Los datos fueron procesados mediante análisis estadístico uni y multivariado con la finalidad de caracterizar a los centros. En la segunda fase, en cada país, se eligieron 3 centros y se desarrolló un estudio en profundidad con la aplicación de 3 instrumentos: entrevistas en profundidad a actores clave de cada centro, cuestionario para el análisis de redes y grupos de discusión. La fase 3 implicó la validación del informe de resultados por un grupo de expertos, el intercambio de experiencias entre centros educativos participantes en la fase 2, o sea, los 6 casos, 3 de cada país. Aquí buscábamos también generar redes de colaboración entre los centros participantes y la difusión de los hallazgos y proyecciones a partir de eventos y de publicaciones. A lo largo del proyecto fuimos generando publicaciones asociadas a los resultados de cada fase. Aquí pueden ver el listado y los links de acceso. Algunas publicaciones con foco en Uruguay y otras con aproximaciones comparativas. Excepto la de este año, que están en proceso de publicación, todas se encuentran accesibles en la web. Como resultados del estudio, de forma sintética, podemos decir que en los 2 países se reconoce la importancia del uso de las tecnologías digitales para las prácticas educativas, facilitar los aprendizajes y la colaboración. Es únicamente en Chile donde se las asocia a la construcción de conocimiento como logro. En cuanto a la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, si bien en los 2 países se señala a las tecnologías digitales como factor importante en las instancias formativas,
Es en Chile donde se resalta el hecho de que permiten que los docentes sistematicen sus prácticas y realicen publicaciones. A nivel del aprendizaje profundo, otro de los conceptos importantes en nuestro estudio, los directivos de ambos países señalan como un obstáculo importante para su desarrollo a los docentes, y en el caso de Uruguay, el enfoque de enseñanza desarrollado. No obstante, en la fase 2 de mayor profundidad, emerge la idea de que el docente puede ser un facilitador, en tanto posea apertura al cambio, disposición, compromiso y mente abierta. Estos mismos factores se plantean a los estudiantes. En la lista de obstáculos se suman el miedo y el desconocimiento, asociados tanto a la figura del docente como del estudiante. En lo referente a la innovación pedagógica, como facilitador del aprendizaje profundo, en Uruguay se declara mayor incidencia de la colaboración docente-docente en las prácticas de innovación, y en Chile de la colaboración docente-directivo. Frente a algunos de estos factores, creemos que las diferencias de estructura en cada uno de los países pueden estar incidiendo en estas afirmaciones o en estos hallazgos. La fase 2 del estudio se realizó durante la pandemia por efecto de la COVID-19. En este contexto, los docentes señalan que la incorporación de las tecnologías en el aula no siempre supone un cambio a nivel pedagógico, aunque identifican como aspectos positivos la posibilidad de aprendizaje horizontal que se genera, además de que docentes y estudiantes aprenden juntos. Y además que permiten acercar expertos a las aulas. Aunque las tecnologías digitales ya existían, esto se vincula directamente con la pandemia, ya que favorecieron el uso deslocalizado de recursos, tanto los externos a las instituciones como los internos, por ejemplo, a nivel de las coordinaciones y el contacto con los estudiantes. No existe evidencia suficiente que permita asegurar que existen comunidades profesionales consolidadas, sino que podemos afirmar que existen grupos de personas que trabajan de forma colaborativa. El obstáculo para esto, señalado en Chile, tiene que ver con la existencia de un sistema jerárquico, la resistencia al cambio y la sobrecarga de trabajo. Y en el caso de Uruguay, se plantea como obstáculo el multiempleo y la escasa formación y disposición de algunos docentes para el trabajo en equipo. Finalmente, en cuanto a las redes, en los dos países, cuando se trata del intercambio de información, estas se muestran con mayor variabilidad de actores participantes. Pero cuando se trata de vínculos que se desarrollan en torno a la planificación o la innovación, se presentan redes más reducidas y homogéneas. Como contribuciones del proyecto, podemos compartir 5 elementos que nos parecen significativos. Por un lado, la relevancia del desarrollo de competencias del profesor y del estudiante, y no solo la incorporación de las herramientas digitales. Por otro, la verificación de limitaciones, resistencias y problemas organizacionales derivados de las estructuras institucionales que marcan diferencias, como vimos en los hallazgos, en los dos países. El liderazgo de la dirección, ya que no alcanza con impulsar la incorporación de las tecnologías digitales, sino que para potenciarlas en sus resultados deben ser parte de proyectos más amplios. El lugar de obstáculo o facilitador no está ligado al cargo, sino al desempeño del mismo. Y por último, la conformación de comunidades de aprendizaje no surge de manera espontánea, sino que requiere de acompañamiento institucional. Pensamos que el proyecto abre algunos caminos que sería interesante transitar. Por un lado, indagar la inclusión de las tecnologías digitales desde la perspectiva de los aprendizajes, incorporar la dimensión evaluativa de los logros de aprendizajes, la valoración de los procesos de desarrollo de competencias y la relación de estos resultados con el trabajo en redes. Y por otro, analizar las percepciones, actitudes y participación de los estudiantes en las comunidades, las redes y en el uso de las tecnologías educativas para innovar. Asimismo, sería interesante identificar los elementos asociados a las estructuras y cultura organizacional de los centros y el rol de las tecnologías digitales.
así como el desarrollo y consolidación de las comunidades profesionales de aprendizaje. Como punto final, queremos agradecer a todos los involucrados en el proyecto. Estas investigaciones no serían posibles sin el interés y el compromiso de los actores educativos en procura de generar conocimiento y reflexión sobre las prácticas. Todos los centros involucrados han sido muy generosos. También agradecemos a la Fundación Ceibal por el apoyo para la investigación y por la oportunidad de difundir nuestro trabajo. Dejamos en la última diapo nuestros datos de contacto por los intercambios que puedan surgir y que nos encantaría que surgiera. Gracias.